No, iniciamos. Ok, chicos, tema del día de hoy. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el universo y nuestro sistema planetario solar. Voy a compartir, chicos, con ustedes, ahí está en la pantalla, ¿no? El día de hoy. Estas diapositivas ustedes lo van a tener, el profesor José se lo va a enviar a su correo electrónico para que tranquilamente puedan hacer un repaso del tema del día de hoy. ¿Ya? Muy bien, chicos. Comenzamos entonces. Este es el contenido que vamos a entender hoy día, la definición, qué cosa es el universo, cuáles son las características que presenta, teorías sobre su origen, esas tres las que tú conoces, la estructura del universo, definición, estructura de nuestro sistema planetario solar, el Sol, cuáles son las características y parte del Sol, y conocer nuestro planetas, tanto interiores como exteriores. Ok, no te olvides que tenemos solamente una sola horita y hay que aprovecharlo. Muy buenas tardes, Gilmar. Hay que aprovecharlo al máximo. Vamos, chicos. Primero, el universo, ¿no? Se entiende como universo a la realidad de todo lo existente. Todo lo que existe está compuesto por cuatro elementos fundamentales, que es la materia, la energía, el tiempo y el espacio. Todo eso lo conoces tú, diferentes textos te hablan sobre ello. ¿Qué características? Es oscuro, es finito, es ilimitado, es curvo, es silencioso, es dinámico, es indeterminado. No te olvides que el universo es también conocido como cosmos, que en griego significa orden, ¿no? Que no, en griego significa orden, es decir, el universo es ordenado. Muy bien, sigamos, muchachos. ¿Cómo se formó nuestro universo? Por supuesto que existen las tres teorías clásicas. La teoría del Big Bang, o también conocido como el universo en constante expansión. La teoría del Big Crunch, el universo se expande y se contrae. Es oscilante, es cíclica. Los bis. Y la teoría del steady state. El universo es inmutable, es permanente, es eterno. El universo no tuvo inicio ni tendrá un fin. Muy bien, la primera teoría del Big Bang, su primer precursor o el que plantea las bases teóricas, se llama George Lemaître, que es el personaje. El verdadero, el que va a sistematizar, el que le va a dar un cuerpo teórico coherente, va a ser este señor. Este señor se llama George Gamow. George Gamow. ¿No? Dice que el universo se forma a partir de un punto de inicio. Y ya que vamos a esto, solamente acá está, resumen. Luego la teoría del Big Crunch. El autor se llama Alexander Friedman. Lo que tú conoces como el Big Bang y el Big Crunch. Es cíclico, tiene un inicio, un final, luego un inicio y otro final. Así, a través del tiempo y el espacio. El tercero, Steady State, son tres los autores, Fred Hoyle, Thomas Gold y Hermann Bondi. La materia es indestructible, no solamente sufre cambios, no desaparece. Por eso el universo no tuvo inicio ni tendrá un final. Pero como siempre aparece la otra teoría, la de Alan Guth, el famoso universo inflacional. Muy bien, vamos ahí. Esa es la famosa teoría del Big Bang. Nos detenemos ahí. Dice, el universo se formó a partir de un pequeño átomo llamado ilem, o también conocido como la singularidad. Este átomo primigenio, lo conocen como el huevo cósmico, no almacenaba o retenía materia y energía. Llegó un momento en que no pudo contenerse en sí misma y se va a liberar. Se va a producir una gran explosión, ¿cierto? A través. Con la explosión se va a crear el tiempo y el espacio. Materia, energía, tiempo, espacio. Las pruebas, paradoja de Olbers, el efecto Doppler, recesión de las galaxias, emisión relíctica de fondo.
Se pregunta ahí Henrik Olbers, si el universo está lleno de miles de millones de estrellas, ¿por qué no está totalmente iluminada? Eso se llama la paradoja de Olbers. Y luego viene como respuesta el efecto Doppler. El ojo del ser humano no puede, dice, percibir o capturar la velocidad de la luz. No, porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Recesión de las galaxias. Dice que cada de las galaxias en tiempos remotos estuvieron más cerca y con el transcurrir del tiempo se fueron alejando. La recesión galáctica y la emisión relíptica de fondo. Si hubo una gran explosión, esta explosión tuvo que generar una altísima temperatura. A eso se llama emisión relíptica de fondo. Es la temperatura que presenta el universo. Ojo, teoría del Big Bang. Es la teoría más sustentable, científicamente comprobada. La otra teoría se llama la teoría del Big Crunch. No, el universo tiene un proceso de expansión y proceso de contracción en el tiempo. Mira, ve. El Big Bang se expande y luego se contrae. ¿No? Esa es la famosa teoría. Por eso se llaman el universo cíclico o también conocido como oscilante. El autor, Alexander Friedman. En cambio, la teoría del steady state, el universo estacionario o el universo permanente, inmutable o eterno, planteados por el señor Thomas Gold, Hermann Bond y Fred Hoyle, ¿no? Mantiene que el universo siempre ha mantenido su mismo tamaño y su misma característica, ya que la materia no puede ser destruida, simplemente está sufriendo constantes cambios. Esas son las tres teorías, no te olvides la de Alan Good, la estacionaria. Estructura del universo. Ahí tienes tú. ¿Cómo está conformado la estructura de los universos? Dice, las galaxias. ¿Qué cosa es una galaxia? Una galaxia no es otra cosa que un conjunto de estrellas, polvo y gas cósmico que ocupa un lugar determinado en el espacio. Existen cuatro tipos de galaxias. Estas son las espirales, las que más abundan. Espiral tiene un núcleo de donde se desplaza como una barra y se desprenden las espiras. Una elíptica. O si no, una irregular. No. No te olvides que las galaxias son el fundamento del universo. Sin galaxias no existe el universo. Pero estas galaxias no están aisladas, sino forman grupos. A esos grupos de galaxias se le conoce como cúmulos galácticos. Los cúmulos galácticos no es otra cosa que un conjunto de galaxias. Luego vienen las estrellas. ¿Qué vienen a ser las estrellas? Unos astros que brillan, que emiten luz y calor o energía propia, debido a que se producen grandes explosiones termonucleares. Son el fundamento del universo. El universo isla es una galaxia. Muy bien. Y acá tenés tú esta de aquí, chicos. La evolución de una estrella. Las estrellas se forman a partir de una nebulosa. A partir de las nebulosas. Esas nebulosas forman unas estrellas jóvenes. Luego vienen las adultas. Luego viene la famosa supergigante roja. Luego la supernova. Y las supernovas se convierten en estrella de neutrones, o llamados también púlsares, los famosos agujeros negros. Otros son las nebulosas. ¿Qué viene a ser la nebulosa? Una masa gaseosa de polvo y gas cósmico. Característica principal, da origen a las estrellas. Tenemos las galaxias oscuras, como la famosa cabeza de caballo,
La reflexión, las famosas Pléyades, las de emisión, como la nebulosa de Carina, y la de tipo planetario, como la nebulosa del Anillo. No te olvides, esas son las nebulosas. Mientras que las constelaciones son grupos de estrellas que forman figuras de animales y seres mitológicos. No, eso ya lo sabes, siempre es bueno repasarlo. Repasarlo por todos ellos. Muy bien, y esa es nuestra Vía Láctea. No te olvides que nuestra Vía Láctea es aquella galaxia donde se encuentra nuestra estrella llamada Sol. ¿Cierto? Llamada Sol. Listo. Nuestra Vía Láctea siempre te hacen preguntas. Según el señor Hubble, Edmund Hubble, ¿qué tipo de galaxias es nuestra Vía Láctea? La respuesta, una espiral normal. Una espiral normal presenta un núcleo. Aquí está, un núcleo. Este. Luego viene el bulbo. Es ese gas o estrellas que rodean al núcleo. Luego viene el disco, o también conocido como brazos o espiras, ¿cierto? Muy bien, esa es la estructura que presentan las galaxias. Las galaxias presentan núcleo, bulbo y espiras, tres nada más. En una de esas espiras o brazos, llamado Orión, se encuentra el Sol. Dice que nuestra Vía Láctea está conformado por 400.000 millones de estrellas, que son jóvenes, adultas, algunas son súper, o mejor dicho, están en la fase gigante roja. Forma parte de un grupo de galaxias llamado el cúmulo del grupo local. Tiene una longitud, dice, de larguito, 11 o 100 mil años luz, y tiene una alturita de 10 mil años luz. Nuestra estrella más cercana al Sol se llama Próxima de Alfa Centauri, mientras que la estrella más brillante se llama la estrella Sirio. Son datos que te plantean a ti sobre, ojo, nuestra Vía Láctea, conociendo el universo. Muy bien, chicos, ahora sí, quiero su participación. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta para poder ampliar? Si estás conforme, por favor, sí, profe, está clarito, tengo el material yo acá a la manito, tal como dice usted, es lo que se está diciendo. Dame un check, sí, profe, todo ok, para continuar con nuestro sistema planetario solar. Listo, Nayot. Muy buenos días, Nayot. Ahí está. Un repaso flash. Ahí está. Voy a pasar. Muy bien. Ahí está. Hemos hablado del universo, su definición, qué características presenta, cuáles son las tres teorías clásicas: Big Bang, Big Crunch, Steady State. Esos son los autores. ¿Cierto? No te olvides Alan Guth, teoría inflacionaria, en la que te pide tanto la del Callao como la vía real. Y desarrollamos un poco acerca de la teoría más creíble, sustentada científicamente, la teoría del Big Bang, y con sus pruebas: la paradoja de Olbers, el efecto Doppler, la recesión galáctica, la emisión relíctica de fondo. Y luego, la estructura que presenta el universo. No, no te olvides que el universo está formado por miles de millones de galaxias. Las galaxias están formadas por estrellas. Las estrellas se forman a partir de las nebulosas. Hay un conjunto de estrellas que forman figura, se llaman constelaciones. Mientras que las galaxias no están aisladas, sino también se agrupan. Los grupos o conjuntos de galaxias
son conocidos como cúmulos galácticos. Esta es nuestra Vía Láctea. No te olvides que tiene la forma de una espiral normal. Nuestra estrella llamada Sol se ubica en uno de los brazos. Se llama el famoso brazo de Orión, ¿no? Y las estrellas que más están, uno, la más cerca, se llama la próxima de Alfa Centauri o próxima de Centauri. Y la estrella más brillante en nuestro firmamento, observado desde la Tierra, se llama Sirio. La estrella más cercana al Sol es próxima de Alfa Centauri. La estrella más cercana a la Tierra se llama Sol o se llama Helios. Ahí está, ya Nayot, servida un breve pantallazo de lo que hemos avanzado. Muy bien, ahora pasemos a nuestro sistema planetario solar. Nuestro sistema planetario solar. Muy bien. ¿Qué cosa es nuestro, qué se entiende como sistema planetario solar? A un conjunto de astros que orbitan, dice, alrededor de una estrella llamada Sol o Helios. Este sistema planetario consta de una estrella, 8 planetas, más de 120 satélites, asteroides, cometas y meteoritos. Esa es la estructura que presenta nuestro sistema planetario solar. No te olvides que ese Sol o nuestro sistema planetario solar se encuentra localizado en una de las espiras de la Vía Láctea, llamado brazo de Orión. Segundo, ¿y cómo se formó nuestro sistema planetario solar? Muy bien, anota. Existen dos grupos de teorías, las teorías evolutivas y las teorías catastróficas. Las teorías evolutivas tienen algo en común. Se forman a partir de una nebulosa. Mientras que las teorías catastróficas también tienen algo en común. La cercanía de una estrella. Intrusa. Pero de las cuatro, no te olvides que está la teoría nebular de Emmanuel Kant y Pierre Simon de Laplace. Esta teoría llamada la teoría nebular o de acreción, planteada por el astrofísico alemán Carl von Weizsäcker. Esas dos son teorías evolutivas. Y tenemos las catastróficas. Una se llama la teoría planetesimal de Jean y Jeffrey. Y la otra teoría se llama la teoría del habano o del puro o de la famosa gota fusiforme, planteado por Chamberlain y Moulton, ¿cierto? Pero de todas ellas, la más creíble, la que está más sustentada, es esta, la de Carl von Weizsäcker. ¿En qué consiste? Dice que no te olvides que toda galaxia o todo sistema planetario solar nace a partir de una pequeña nebulosa debido a la cercanía de una gran explosión. Esta nebulosa entra en un proceso de rotación y todo movimiento de rotación crea dos fuerzas fundamentales. Uno se llama la fuerza centrípeta y otra se llama la fuerza centrífuga. ¿Qué cosa es una fuerza centrípeta? Esa fuerza que atrae, dice, hacia el centro del movimiento. Y una fuerza centrífuga es aquella que te expulsa del centro o del punto de movimiento. Es así como comienza a girar. Dice, de un momento a otro, este gas o esta nebulosa en movimiento de rotación comienza en un proceso de condensación. Es decir,
los elementos pesados comienzan a colisionar entre ellos y los elementos gaseosos, los más ligeros, el hidrógeno y el helio, van a ocupar la parte central de ese sistema. Y es así como se forma el Sol y nuestros planetas. Es la teoría más creíble del nacimiento de nuestro sistema planetario solar. Muy bien, ese es su origen. Segundo, vamos, su estructura. Ahí tienes nuestro sistema solar. El astro más brillante se llama Sol. Se divide en dos grupos, ¿no? También tomando como cuenta el cinturón de asteroides. Esto de acá son los planetas interiores. Y esto de acá son los planetas exteriores. Siempre te van a preguntar sus características. Los planetas interiores son de estructura rocosa, son más densos, siendo la Tierra el planeta con mayor densidad. Son más cálidos. ¿Por qué son más cálidos? Porque están más cerca del Sol. Tienen un movimiento de traslación corta, es decir, dan una vuelta más rápidamente que el resto. Y su rotación, cuando gira sobre su propio eje, es más lento. Ojo, características de los planetas interiores: estructura sólida, con una rotación lenta, con una traslación de pocos días, o sea, traslación corta, y otra característica, presenta pocos satélites. No te olvides que dentro de nuestro sistema solar, Mercurio y Venus son los únicos planetas que no presentan satélites. La Tierra presenta uno, se llama Luna o Selene. El Marte presenta dos, ¿no? Se llama Deimos y Fobos. Pero ya vamos a explicar con mayor detenimiento esa partecita. Y luego tenemos los planetas externos o exteriores. Son de estructura gaseosa. Tanto Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entre Júpiter y Marte se ubica el cinturón de asteroides, por si acaso. Cinturón de asteroides. Listo. Estructura gaseosa. Tienen una rotación rápida, es decir, giran más rápidamente sobre su propio eje. Y su movimiento de traslación es más larga. Quiero decirte con eso que tarda varios años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Otra característica, presenta muchos satélites. Luego tenemos el famoso cinturón de Cooper. Está en los límites de nuestro sistema planetario. Cinturón de Cooper, ¿no? Conjunto de material rocoso de donde los astrónomos han determinado que provienen los cometas. Y más allá del cinturón de Cooper se encuentra la nube de Oort. Es una gigantesca masa gaseosa que está envolviendo a todo nuestro sistema planetario. Muy bien, esos son los datos que tú debes conocer. El Sol ocupa la parte central del sistema planetario solar. Planetas interiores, tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Planetas exteriores, son gaseosos, rotación rápida, con muchos satélites. El cinturón de Kuiper
conjunto de material rocoso, lugar de donde provienen los cometas, y la famosa nube de Oort es la masa gaseosa que está envolviendo a todo nuestro sistema planetario solar. Ahí están los cometas, ¿no? Tienes nombres de Ceres, de Plutón, de Makemake, Caronte, Haumea, Eris, ¿no? El año 2006, la Sociedad Astronómica Internacional estableció o apareció una nueva estructura de nuestro sistema solar. Se llaman los famosos planetas enanos. Muy bien, eso es a manera de visión general, a manera de visión general de nuestro sistema planetario. Muy bien, pero en su examen les preguntan a ustedes acerca del Sol. La edad de nuestro Sol, 4.500 millones de años. Es una estrella de segunda generación. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y es el centro de nuestro sistema solar. Es una gigantesca bola giratoria de gas incandescente. Es energizado por reacciones de fusión nuclear. La luz del Sol calienta nuestro planeta y hace posible la vida. Ubicación del Sol en el universo, brazo de Orión. Galaxia, Vía Láctea. ¿Cuáles son los dos elementos químicos que más predominan en nuestra estrella Sol? Hidrógeno y helio. El hidrógeno almacenado en el núcleo del Sol, la cual al fusionarse libera energía, irradia luz y forma el helio. Por eso los dos elementos químicos que en nuestro Sol es el hidrógeno y el helio. Estado de la materia. No te olvides que la materia puede ser gaseosa, líquida y sólida. El Sol o la estructura del Sol no cumple esas características, sino es en estado plasmático. Es enana, es según su tamaño, una de las más pequeñas del universo y está en una etapa adulta, está a la mitad de su existencia, es decir, 4.500 millones de años es la mitad de la existencia, faltan otros 4.500 millones de años para que nuestro Sol deje de existir. Movimientos. Dos, y esto sí toma mucho en cuenta porque te plantean rotación diferencial. ¿Qué cosa es la rotación diferencial? Es que en los puntos extremos del Sol, o sea, llamado los polos, dice que la rotación es más lenta. Se demora en dar una vuelta en 30 días terrestres. Mientras que en la parte central, en la parte media, en la parte ecuatorial del Sol, te dicen que ahí la rotación es más rápida. Demora 25 días. A eso se llama diferencia rotacional del Sol. Y tarda en girar una vuelta completa alrededor de la Vía Láctea en 225 millones de años. Ahí tienes tú las características generales del Sol. Pero te preguntan, ¿y cuál es la estructura que presenta? Número uno, núcleo. El núcleo, no te olvides que el núcleo es la parte central del Sol. Ahí se concentra el hidrógeno y el helio. Se supone que tiene una temperatura que supera los 20 millones de grados centígrados. La energía que produce el núcleo sale hacia el exterior, hacia la superficie, mediante una zona de radiación, la zona radioactiva. Una vez que cruza la zona radioactiva, aparece la zona convectiva. Debido a la gran densidad que tiene el Sol, esa energía no todo sale hacia la superficie, se queda atrás.
atrapada en la zona convectiva. Entonces, núcleo, zona radioactiva y zona convectiva. Encima del núcleo está la famosa fotósfera. La fotósfera es aquella energía, es aquella luz que nosotros percibimos y sentimos. Viene de la fotósfera. Foto de la luz, lo que ilumina. Ya, es la segunda capa, la número 4. La número 5 se llama cromosfera. La cromosfera se le conoce como la esfera de luz. Cromo es color, el color del sol. Luego viene la corona, que se puede observar durante unas eclipses. Dice que desde la fotósfera aparecen unos puntos oscuros, conocidos como las manchas solares. Las manchas solares son aquella energía que sale expulsada hacia el espacio y llega a la Tierra. Luego tienes las famosas protuberancias. ¿Qué cosas son las protuberancias? Esas lenguas de fuego que salen desde la fotósfera, cruzan la cromósfera y nuevamente vuelven a la fotósfera. ¿Ya? Esas son las tres estructuras que presenta el Sol. Tiene la mancha solar, tiene las protuberancias y los granulos o granulaciones. Esas son lo que se refiere a la estructura del Sol. Luego vienen los planetas. Los planetas interiores. Siempre te van a replantear preguntas capciosas. Ahí tienes los cuatro planetas interiores: el Mercurio, Venus, Tierra y Marte. No te olvides que el planeta de los planetas interiores, el más grande, es la Tierra. El de mayor densidad es la Tierra. La de mayor amplitud térmica es la Tierra. Listo. Muy bien. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. No presenta ningún satélite, ni siquiera atmósfera. La superficie de este planeta está lleno de cráteres, ya que son muchos meteoritos quienes ingresan al suelo de este planeta o a la superficie o la corteza de este planeta, ocasionando hendiduras llamados cráteres. Luego tenemos el segundo planeta interior o interno. Se conoce como el planeta Venus. Se le conoce como otro nombre, la estrella del alba, del amanecer o de la tarde. Ojo, es el planeta más cálido. Presenta mayor temperatura de todos los planetas del sistema solar. Tiene un movimiento retrógrado. Además, no presenta ningún satélite. Aquí, dice, en este planeta, se produce el famoso efernadero. Por eso es el más cálido, el que presenta mayor temperatura. No te olvides que Venus tiene una atmósfera que está cargada de dióxido de carbono. Estas masas gaseosas de dióxido de carbono permiten el ingreso de la radiación solar, pero impide su salida o vuelta hacia el espacio. Por eso el calor se incrementa. No solo eso, la superficie de Venus está plagada de volcanes en erupción. Esa es la característica. Es movimiento retrógrado, ¿por qué? Porque gira en sentido contrario a los demás planetas. Los planetas giran de oeste a este. Venus, de oeste en dirección al este, en sentido retro. Muy bien. Tierra, tercero en distancia al Sol. Es el más denso, presenta vida. Un solo satélite. No te olvides, Luna. Un solo satélite. Luna. Ojo, característica principal.
Selene o Luna. Marte, planeta rojo. No te olvides que Marte es más pequeño que la Tierra y Venus. La coloración de este planeta se debe a las grandes concentraciones de óxido de hierro, óxido férrico o ferroso, según sea el caso. Aquí se ubica la montaña más alta de nuestro sistema planetario solar, llamado el Monte Olimpo, que es 5 veces más grande que el Monte Everest. 2 satélites, Fobos y Deimos. Los últimos descubrimientos astronómicos sobre este planeta han llegado a determinar que en sus polos presenta grandes concentraciones de metano, hielo. Posiblemente, ¿no? Esa es la característica. Luego tenemos los planetas exteriores. Los planetas exteriores se encuentran ubicados más allá del famoso cinturón de asteroides. No te olvides que el cinturón de asteroides se ubica entre Júpiter y Marte. Júpiter, el gigante, el coloso, el más grande, es el primer planeta que tiene la rotación más rápida del sistema solar. Es decir, gira sobre su propio eje en 9 horas y 50 minutos terrestres. Es el planeta con el mayor número de satélites, siendo no el satélite Ganímedes como el más grande de nuestro sistema solar. Después vamos a ver. Además, presenta esta mancha roja. Presenta los satélites Galileo, Ganímedes, Io, Europa y Calisto. Luego tenemos, ojo, esta de acá se llama el planeta Saturno, el enjollado, el anillado. Por si acaso, es el que tiene mayor achatamiento ecuatorial o polar y mayor ensanchamiento ecuatorial. Es el más deforme y a la vez es más liviano. Ya, muchos satélites. Su satélite más grande se llama Titán. Luego viene el planeta Urano, que es el tercero más grande de nuestro sistema solar, ¿no? Descubierto en el año de 1789 por William Herschel. Características: movimiento retrógrado. Su satélite más extenso se llama Titania. Y el último planeta se conoce como Neptuno. Neptuno es el más frío, descubierto en el año de 1875 por Urbain Le Verrier y Johannes Galle. Satélite, el más grande se llama Tritón. Esos son los planetas interiores y los planetas exteriores. Por supuesto que ya lo tienes tú, datos ahí en tu este. Otros astros, los planetoides. El año 2006, la Sociedad Astronómica Internacional estableció un nuevo astro dentro del sistema planetario solar y en el universo. Los famosos planetoides son astros opacos de menores dimensiones que los planetas. Tenemos Plutón, Eris, Ceres, Eris y Makemake. Luego están los satélites. Los satélites son acompañantes de los planetas. Son astros opacos que giran alrededor de un planeta. No te olvides que el más grande se llama Ganímedes. Luego tenemos los cometas. Son astros brillantes que reflejan la luz de las estrellas, que provienen, muchos dicen, desde el cinturón de Kuiper. Y luego están los asteroides, fragmentos rocosos ubicados entre el planeta Marte y Júpiter, donde destacan el asteroide Velas y el asteroide Pallas. Listo, chicos. Esos son todo lo que teníamos que conocer sobre nuestro sistema planetario solar. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo ok? Hablen o callen para siempre. Si no, desarrollamos las preguntas.
¿Resolvamos las preguntas? Listo. Muy bien, Karim. Muy bien, Katia. Entonces, desarrollamos nuestro material que tenemos. ¿Ya? Tenemos un material. Estoy compartiendo con ustedes. Sobre el universo y el sistema planetario solar. Primera pregunta. Estableció las bases teóricas que dieron sustento a la teoría del Big Bang. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién estableció las bases? El precursor, el primero en establecer, ¿no?, la teoría del Big Bang. ¿Quién marca? Muy bien, ya tengo una respuesta. La letra. Me dice George Gammon. Por si acaso, chicos, George Gammon es el que sistematiza, el que logra dar coherencia, el que logra dar coherencia a la teoría del Big Bang. El precursor no es, George Gammon. El precursor, nunca te olvides, es este señor, George Lemaître. Exacto, Nayo. En la número uno es esta. Voy a resaltar. Listo. Ahora sí, en la número dos, lo que nos dijeron, ¿no? En la número dos, la respuesta es George Gammon. Este es. Nunca te olvide este tipo de preguntas. Uno brinda las bases teóricas y la otra la sistematiza. Muy bien, Kevin. Muy bien. Ojo, pero hay otro datito más. Albert Einstein, con su famosa teoría de la relatividad, ¿no?, también brinda información, pero el verdadero creador, las bases teóricas o precursor de la teoría Big Bang, es George Lemaître. Vamos a la número tres. Otra teoría que explica la formación del universo, el Big Crunch, o llamado el universo estacionario, o digo, el universo cíclico, corresponde al modelo universo. ¿Cuál sería la número tres? El Big Crunch. En expansión, estacionario, no es estacionario dicho, múltiple, inflacionario, oscilante. La respuesta, letra B. Muy bien, Katia. La respuesta es la letra B. Ahí está, chicos. Ojo, siempre repasen esa partecita. Muy bien, Ayot. Muy bien, Karim. Chicos, enuncia el universo oscilante. ¿Quién es el autor del universo oscilante? O sea, del Big Crunch. Del Big Crunch. Muy bien, a ver quién responde. Letra. No, no te olvides. Universo oscilante, el señor se llama Alexander Friedman. ¿Listo? Luego, la teoría inflacionaria, chicos. La pregunta número 5, el autor es Villarreal. Villarreal te pide esa teoría. La respuesta, chicos, Alan Good. Alan Good. No se olviden. Otra de las preguntas, muy bien, Karim, otra de las preguntas que generalmente te plantea la del Callao,
San Marcos, difícil que te plantee, no, mayormente es Villarreal. Y la del Callao dice, ¿cuál de las tres teorías te explica mejor el origen y la dinámica del universo? ¿Cuál sería? Sería el Big Bang. Muy bien, ¿cuál de ellas tiene relación con el Big Bang? A ver, si puedes deducir, ¿cuál de ellas tiene relación con el Big Bang? La A. Muy bien, Nayot, la letra A. ¿Por qué, profesor, es la letra A? ¿Por qué la letra A? Te digo aquí, esta es la respuesta. Mira, porque el universo estable es el steady state. El universo cíclico es el Big Crunch. El eterno retorno es el Big Crunch. El universo pulsante es el Big Crunch. Respuesta, caos de la mente. Otra de las preguntas, Villa, te dice. La número siete. Te dice, ojo, ¿cómo se llama aquella ciencia que estudia la Tierra, el Sol y la Luna? ¿Cuál sería tu respuesta? Sencillo, chicos, ¿eh? Sencillo. La letra C. Muy bien. Excelente, Xiomara, Nayot. Se llama astronomía. Se llama la ciencia de la astronomía. Ahí está. Resaltadito. Muy bien. Vamos a la pregunta 8. La pregunta 8 nos dice. La pregunta, ahora sí, ya, estructura del universo. Estructura del universo. Estructura. Son considerados como los sistemas más grandes del universo. ¿Cuál sería el sistema más grande del universo? La letra D. Muy bien, galaxias. Excelente. Ahí está. Respuesta. Galaxias. Sencillo. Y otro. Al conjunto o agrupación de galaxias. ¿Qué nombre tiene cuando las galaxias, muy bien, Xiomarita, Karim, cuando las galaxias se agrupan? Por ejemplo, la Vía Láctea tiene a su lado Andrómeda, tiene la gran nube de Magallanes, tiene la pequeña nube de Magallanes, tiene como a Fornax y Escultor. ¿Cómo se llama aquel conjunto? Muy bien, letra A. Muy bien, Katia. Se le llama cúmulos. No te olvides, cúmulos. Las nebulosas son, dice, polvo y gas cósmico que da origen a las estrellas. No vayas a confundir, ¿ya? Cúmulo. Muy bien. Agrupación de material pulverizado y gases incandescentes constituyen posiblemente los restos de una supernova. ¿Qué cosa es una supernova cuando una estrella explota? Al explotar, va a liberar energía, pero en ese lugar donde existía una estrella, no aparecen dos astros. Uno es una estrella de neutrones y otro se llaman los agujeros negros. Entonces, ¿con qué otro nombre se le conoce a la estrella de neutrones, chicos? ¿Con qué nombre se le conoce a la estrella de neutrones? ¿Sería el cuásar, el pulsar, nebulosas, novas, constelaciones? A ver, haz una deducción. ¿Cuál sería de esas? Ve muy bien, Nayot. Muy bien. Se le llama pulsar. ¿Qué son los pulsares?
restos que aparecen después de una supernova. Material pulverizado y gases incandescentes. Muy bien. Luego te dice a ti, la nube mayor de Magallanes. La nube mayor de Magallanes es una galaxia irregular. Forma parte del grupo local. ¿Qué cosa es el grupo local? El conjunto de galaxias en los cuales la Vía Láctea. Entonces, la nube de Magallanes es la que está más cerca de nuestra Vía Láctea. La respuesta es esta. Muy bien, así es, la letra C. Ok, la letra C. No se olviden. La número 12 es sencilla, chicos. A ver, ¿me responde la número 12? Muy bien, Ariel. Orión. Muy bien, Xiomara. No es sencillo, ¿no? Orión. No te olvides. El brazo donde se ubica. El brazo donde se ubica. Ahí está. Donde se ubica. Nuestra Vía Láctea se llama el Sol. Se llama Orión. Segunda pregunta, clásica vía. Clásica vía. Exacto. Clásica vía. Galaxias más abundantes. Te he dicho que existen cuatro tipos de galaxias. Espirales, espirales barradas, elípticas o irregulares. ¿Cuál de ellas las que más abundan en el universo? Y tiene la galaxia, esa forma, la adopta la Vía Láctea. No te olvides, ¿eh? Son las regulares. Muy, la elíptica no. Letra A, espirales. Chicos, es esta la respuesta. Son las más abundantes. Las espirales, por favor, no vayan a confundir. No vayan a confundir, ¿ya? Las espirales. Otra de las preguntas, esta vino en la Vía Real dos veces, ¿eh? Dos veces vino en la Vía Real. ¿Cuál es la estrella más cercana al Sol? Esa es clásica. Esas 14 y 15 son clásicas. Letra B. Muy bien, muy bien, muy bien. Próxima de Alfa Centauri. Próxima Centauri. Se le conoce. Ahí está. Siguiente, la estrella más cercana a la Tierra. ¿Cómo se llama la estrella que está más cerca a la Tierra? Esa es capciosa. Muchos caen en esa pregunta. Muchos caen en esa pregunta. La E. Muy bien. Muy bien. Es una pregunta capciosa. ¿Sí me entienden? Geografía astronómica. Preguntas capciosas son los que generalmente les plantean. Les plantean. Y la número 16, ¿cuál es la estrella más brillante del universo desde la perspectiva de la Tierra? A la número 16, chicos. Ojo, te está diciendo ahí, la estrella más brillante del universo, no es el Sol. No es el Sol. ¿Cómo se llama la estrella más brillante del universo? Poco es la B, por si acaso. Vamos acá. Está acá. Se llama Sirio. Ahí está. La estrella Sirio. Karim, muy bien. Mirando. Muy bien. Y la otra pregunta, 17, chicos. Estado de la materia en el Sol. ¿En qué estado de la materia se encuentra el Sol? Letra 17, letra D. En estado plasmático. Ahí está. Estado plasmático. Listo. Ahí está. Muy bien, Ayod, Jocelyn, muy bien. Y otra pregunta. La mayor temperatura del Sol se registra en qué parte del Sol presenta mayor temperatura.
núcleo. Ahí está. Núcleo. Listo. Y luego tenemos la pregunta 19. A ver, ¿quién me dice en la pregunta 19 respuesta? Letra D, ¿no? Nayot me da la letra D. Excelente. Otro dicen Kevin, dice profe, la corona. Karim también me dice la fotosfera. ¿No? Muy bien. Dice, parte del sol, que es la única que podemos ver en forma cotidiana. Entonces, cuando tú miras al sol o fijas tu mirada directamente al sol, ¿ves la corona? ¿No? Lo que estás viendo es la luz, ¿sí o no? Y la palabra luz significa foto. Se llama la fotosfera. No te olvides, esta es una pregunta que siempre le van a plantear. ¿Por qué? Porque si te dice, te están preguntando, desde la Tierra nosotros observamos al sol. ¿Cierto? Es cierto, elevas la vista y ves el sol. Y cuando ves el sol, ¿cierto? Es la luz la que está siendo visible para nosotros, ¿cierto? En forma cotidiana. La palabra la parte se llama fotos. Y la última, chicos, la hipótesis de la nube de polvo cósmico sobre el origen del sistema planetario solar, que es la teoría más creíble. ¿Quién es el autor? ¿Cómo se llama el autor, el que llegó a establecer la teoría de acreción o la de polvo cósmico? Teoría de acreción o polvo cósmico, chicos, fue un alemán, nunca se olvide. Se llama von Weizsäcker. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Ya. No te olvides siempre hacer un breve repaso. Geografía astronómica, muy bien, Kevin. Geografía astronómica, las preguntas son sencillas, son de tipo capciosas. Principalmente te dicen, oye, la Tierra en distancia al Sol y en tamaño, ¿qué lugar ocupa? Entonces yo cuento en distancia al Sol, primero está Mercurio, segundo está Venus y tercero está Tierra. En distancia al Sol, tercer lugar. Pero si me dicen en tamaño, el más grande se llama Júpiter. Luego viene Saturno. Luego viene Urano. Luego viene Neptuno. Y en quinto lugar es la Tierra. Es decir, te plantean ese tipo de preguntas. Los dos planetas de movimiento retrógrado. Uno se llama Venus y el otro se llama Urano. Siempre señala, ¿cuál es el planeta que tiene la rotación más rápida? Respuesta, Júpiter. La que tiene la rotación más lenta, Venus. Su día es más largo que su año. El planeta más denso, o sea, más pesado, no es Júpiter. No es Saturno. Saturno es el planeta más liviano, el más pesado, el de mayor densidad es la Tierra. Esos datos siempre te van a plantear en un examen de admisión. ¿Ya, chicos? Ok, muchachos. Algo que preguntar, chicos. Estas diapositivas las estoy enviando al profesor José y el profesor José le va a mediar a su correo electrónico. Chicos, cuídense mucho, Dios los bendiga, son las 6:05, van a ser 10, chicos, por favor, la próxima semana, 5:00, hora exacta, por favor, hora exacta, chicos, cuídense, nos vemos la próxima semana, profesor José, ok, Ediel, no se olviden, chicos, cuídense, muchachos, cuídense, nos vemos.